Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a La Bombonera, este espacio semanal donde cada jueves le hablamos de carnaval. Y hoy este nuevo programa queremos que sea de entretenimiento, que pase la siguiente hora con nosotros de la mejor manera posible, hablando de una de las tradiciones culturales más importantes que se produce en esta ciudad, y no es la única. Y para acompañarme, como la semana pasada no fue mal la experiencia, está nuestra compañera Noelia Muiño. Noelia, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches, Manu. Deseando de volver con este programita, pasar otra horita de entretenimiento con nuestros telespectadores y, bueno, como la semana pasada parece que agradamos, pues esta semana repetimos, ¿no? Claro que sí, yo creo que además estaremos más sueltos, sí. Nuestros espectadores seguro que estarán más a gusto, estarán acomodados en su sillón. Se irán haciendo a nuestras caras, a nuestras voces. Sí, bueno, a mi cara regular, la tuya un poquito mejor. Durante la próxima hora, la verdad que prometemos por lo menos entretenimiento, vamos a tener, como siempre, Noelia, recordamos un poco las secciones habituales de este programa, arrancaremos con un bloque de actualidad y comenzaremos una tertulia, hoy con dos personajes muy interesantes del mundo del carnaval, autores, directores de agrupación. Vamos a tener con nosotros a José Antonio Blanco y también a José Avilés, José Manuel Avilés, que son dos personas ya muy conocidas por el mundo carnavalero. Sí, conocidos y también en el mundo del flamenco y demás. Sí, o sea, en otras muchas facetas, incluso Blanco en su faceta también un poco de humor, que es un auténtico genio. Pero a partir de ahí también vamos a tener otras secciones como las que tenemos habitualmente. Tuvimos ya esa primera semana, que van a hacer esa tertulia un poquito más dinámica, ¿no? Exacto, tendremos una pequeña sección en el recuerdo en el que les recordaremos, pondremos vídeos de años anteriores, de pasodobles, de otras agrupaciones que nos han presentado estos artistas carnavaleros. Tendremos también sección de noticias y toda la actualidad que ha ido aconteciendo a lo largo de esta semana en el Carnaval de Huelva. Pues sí, pues durante la próxima hora les prometo que vamos a hablarle de carnaval y del carnaval del bueno. Y arrancamos con un bloque de actualidad. Nuestra compañera Noelia nos tiene preparado algunos vídeos muy, muy interesantes que nos hablan de cosas casi que están ocurriendo ahora mismo, ¿no? Exacto. Y de hecho comenzamos precisamente con un vídeo de un evento que está aconteciendo ahora mismo en estos momentos en Huelva. Se trata de la presentación del nuevo calendario solidario 2012 que presenta la Peña de los Ziquitraques. Y que en esta ocasión sus beneficios irán destinados a la Asociación de Síndrome de Down de Huelva. Los carnavaleros no solo montan sus agrupaciones para competir por un premio, y buen ejemplo de ello ha sido la agrupación antológica que el pasado año nació en la capital onubense y que bajo el nombre de los Ziquitraques recuperó pasodobles de agrupaciones históricas con un fin benéfico. Pues el fin del calendario, como tú bien has dicho, es de carácter benéfico y este año hemos decidido de aportar nuestro granito de arena a la asociación AONES Down Huelva, que trabaja sin ánimo de lucro para las personas con discapacidad intelectual, y nos pareció un proyecto interesante que llevan más de 20 años trabajando en Huelva y pues como todas las asociaciones así pues tienen sus problemas y por qué no el carnaval aportar un pequeño grano de arena con la venta del calendario. Esta noche la agrupación de carnaval antológica Los Ziquitraques ha vuelto a presentar su calendario solidario y al mismo tiempo pondrán en marcha una exposición de imágenes de carnaval. El calendario va a estar en todos los actos, vamos a intentar que esté en todos los actos oficiales que organice la federación. Habrá un punto de venta. Estará en los patrocinadores, que bueno, ya sabréis que también está El Paraíso, está La Mirta, hay McDonald's. Entonces, en esos puntos, en casi todos estarán. Y aparte, la gente nos conoce y el grupo siempre tendrá bien llevar algunos encima para venderlo. Será fácil de localizarlo. Además, a nosotros ya por fecha de carnaval se nos localiza rápido y se pueden adquirir al precio de 5 euros, igual que el año pasado. Todo ello se ha desarrollado en el restaurante El Paraíso de Huelva, en la calle Miguel Redondo, donde los carnavaleros podrán departir sobre la fiesta y contribuir al mismo tiempo por una causa benéfica. El carnaval, alguien hace mucho tiempo dijo que el carnaval no solamente se hacía desde el teatro, se hacía desde la butaca, desde la radio, desde la televisión. Y nosotros estamos intentando abrir un camino diferente hacia el carnaval en el ámbito solidario. Me imagino que no seremos los primeros ni seremos los últimos, pero yo creo que es una cosa interesante y bonita que se va a quedar ahí para el recuerdo. Ya el pasado año, su calendario solidario hizo feliz a muchos niños e incluso fueron capaces de hacer subir al escenario al cantante Sergio Contreras, quien fuera pregonero de estas fiestas. Pensaré en algunas letrillas, porque mira que es difícil escribirte a ti, chiquilla. Paro, me siento en la plaza La Merced, parece que algo sale en mi cuaderno, no lo sé. Y desde una iniciativa solidaria como esta que nos presentaban los Ziquitraques, que por cierto, el calendario estará a la venta, como bien ha dicho Manuel, en distintos puntos de
ventas a lo largo de los diferentes actos que se celebren en el mundo del carnaval, nos queremos desplazar ahora hasta el municipio de Punta Umbría. Allí la comparsa de Juan Antonio Garrido Campoy, la comparsa de Campoy, ha presentado su antología recientemente en el Paz Escaparate. Esta comparsa, que es casi que de reciente creación porque llevan solo 5 años concursando como comparsa, presentaban su antología y lo hacían de esta forma. La comparsa puntaumbrieña de Juan Antonio Campoy ha presentado esta semana su nueva antología. Esta joven comparsa, primer premio en el pasado Carnaval de la Luz, ha ofrecido temas de sus últimas agrupaciones. Este año parte con un grupo renovado y ser primer premio el pasado año en su pueblo es toda una responsabilidad. Yo me echo para adelante a la hora de componer música y hacer letras y parece que al menos está gustando y vamos bien. También tengo suerte de tener, yo empecé saliendo con Francis Tinoco, un grupo ya consolidado, y yo desde que empecé la andadura con Johnny, cuando sacamos El Pecado, pues el grupo también era un buen grupo y se fue consolidando, hubo los cambios, pum 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 pum, y a día de hoy lo que es la comparsa nueva de este año. Esta comparsa seguirá ofreciendo actuaciones con la antología, compaginando con los ensayos del grupo que defenderán el próximo año, que se llamará El Rincón de los Elegidos. Concursarán en el Carnaval de Punta, en Huelva y en Cádiz, entre otros concursos. Temas como este son los que sonarán en esta antología de la comparsa de Campoy. Asimismo, todas aquellas jóvenes onubenses que deseen representar la figura de la mujer carnavalera de Huelva, tanto en nuestro concurso de agrupaciones en el Gran Teatro, así como en el Carnaval de Calle y en todos esos actos de carnaval que la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval tengan a bien presentar y planificar para este futuro carnaval del 2012, ya pueden presentar oficialmente sus candidaturas en la sede oficial de la FOPA. En la página oficial de la FOPA, carnavalcolombino.com, ya están publicadas las bases y la inscripción para todas aquellas personas interesadas en ser las damas mayor e infantil del Carnaval Colombino. De entre las damas saldrá elegida quien será la choquera de las fiestas del próximo año 2012. La preselección consistirá en una entrevista con los miembros del jurado que se celebrará el día 10 de diciembre de 2011 en la sede de la FOPAC. Las damas elegidas serán un máximo de 5, de entre quienes posteriormente será elegida la choquera mayor en un acto solemne el día 21 de enero de 2012 a las 9 de la noche en el Gran Teatro de Huelva. Si aún estás interesada en presentarte, puedes hacerlo. Las inscripciones de las candidatas se presentarán en la FOPAC hasta el día 5 de diciembre de este año. Y le hablamos ahora de un interesante proyecto, en este caso de un CD de carnaval que se está preparando, que ya está casi preparado, cocido para que salga a la luz y que será de paso doble dedicado al recreativo de Huelva. Una interesante iniciativa propuesta por nuestro compañero Federico Pérez y coordinada por Emilio Gutiérrez, quien fuera presidente de la Federación Onubense de Peña del Carnaval hace ya algunos años y quien pensaba ya en instaurar un premio al recre dentro del concurso de agrupaciones. Ahora todos esos CDs se van a recopilar en un CD que se repartirá en los próximos días en el estadio. En estos días se está ultimando la preparación de un disco en el que se van a recopilar los mejores temas que se han cantado en los últimos años del concurso del carnaval al recreativo de Huelva. La unión del carnaval y el decano cuenta ya con 8 años. A partir de ahí, cada edición se premia al mejor paso doble dedicado al recre interpretado durante el concurso.
En total serán unos 15 temas los que se podrán disfrutar en este disco, donde nos encontraremos a grupos de Bollullos, Valverde, Punta Umbría, Isla Cristina, San Juan del Puerto y Huelva Capital. El patrocinio del máster es el de la Federación de Peñas del Recreativo, que actualmente la componen unas 43 peñas y unas 3.500 personas aproximadamente. El disco se ha grabado en los estudios Conquero, situados en la Asociación Arrabales. Se contará con el apoyo del Recreativo de Huelva, quien ha permitido utilizar el nombre para tal fin. Un interesante proyecto liderado por Federico Pérez y Emilio Gutiérrez, que hace aún más cercano el mundo del carnaval a otras entidades de la capital, de tal importancia como el Real Club Recreativo de Huelva. Bueno, y abrimos nuevamente ese bloque de la tertulia. Esta noche contaremos en plató con dos grandes protagonistas de una peña emblemática que vuelve a sonar en Huelva, la peña de La Noria. Y tenemos aquí con nosotros a mi derecha a José María Avilés. José Manuel Avilés. Director y autor de la música de la comparsa que se presenta este año desde dicha peña, ¿no? Correctamente. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también aquí con nosotros, a la izquierda del compañero Manu, a un desconocido para ti, Manu. Sí, muy, muy desconocido. Muy desconocido, estamos hablando de José Antonio Blanco. Hola. Es el director de esta murga que se vuelve a presentar desde dicha peña. ¿Qué tal? Muy bien, muchas Bienvenido gracias. Bienvenido a esta tertulia. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. La verdad que es todo un placer tener a estos dos invitados hoy. Y como bien decía, los dos partí con una peculiaridad muy especial, que vuelve la peña a La Noria con comparsa y con chirigota. Yo a partir de ahora, como dije la semana pasada, quiero que esto se rompa un poco y que no sea Noelia y yo los que preguntemos y ustedes respondáis, porque creo que estamos aquí casi que en familia. Sí, vamos bien. A charlar amigablemente, como nosotros solemos hacer cuando nos reunimos en cualquier tertulia carnavalera. Y bueno, esa primera pregunta que lanzo en el aire, volver a La Noria con comparsa y con chirigota, ¿qué supone para ustedes, no? Hombre, pues para mí por lo menos es el inicio de mi andadura carnavalera, profesionalmente, digamos, porque ahí es de donde yo empecé y bueno, y conocí a mi amigo José Manuel Avilés y a muchos más y bueno, es una etapa más en el mundo del carnaval y pertenece a la Peña de La Noria, la verdad es que sí. Y surgió un poquito, por lo menos por nuestra parte, como un poquito así, así como de sorpresa, porque no estaba pensado, pero bueno, fue surgiendo, se propuso y mi hermano Horacio pues también lo propuso a la comparsa, oye, tal y cual, y bueno, y ahí estamos, muy contentos. Bien. La verdad que José, en distintos caminos ahora, en comparsa y en murga, pero muchos años juntos también, ¿no? Habéis compartido los dos, ¿no? Claro, hombre, yo salía por cuando yo conocí a José Antonio, que salí con la murga de La Noria el primer año que ellos salieron, salía yo hacía doblete ese año, salía con la comparsa que se partió de la Peña Antonio Martín, no sé si te acordarás, año 96 creo que fue, más o menos. Y yo salía con la comparsa de la Peña La Cabalgata, Bendita Tierra, y los conocí a ellos y volví otra vez a La Noria, porque yo anteriormente me había llevado ya como 7 u 8 años saliendo en la Peña. Lo que pasa que es cierto que vine de la Mili, no había agrupación en la Peña ya. Ellos, los chavales, llegaron un poquito después de septiembre y fue cuando ya me llamó, me lo dijo Pichardo, que salía conmigo, también hacía doblete conmigo, Juan Franco, que es mi tío, y de aquí le mando un saludo a ella, a la tita Lola. Y me lo dijeron, bueno, pues venga, volvimos otra vez. Después pues pasó lo que todos sabemos, que lo que son las sedes se han ido perdiendo. Uno va para allá, otro viene, otro... Yo por tema de los estudios, como bien sabes, de los flamencos y esto, tuve que dejar de salir unos años. Y después del año pasado volví a salir con los primos, que el año pasado me encargué yo de afinar la agrupación. Pues este año, con el grueso del grupo, nos quedamos que como ya los primos no salen, o sea, no salen como peña, pues este año otra vez, con Horacio, que fue el que me llamó, y Juan Franco, que yo, mira, ¿por qué no volvemos otra vez a hacer la peña? Para sacar un par de grupos, que ya hacía muchos años que no sacaban dos grupos, tela. Y dijimos que pues, que para adelante sin problema, a mí me da igual salir por un lado que por otro, y si cabe, salir por mi peña, por donde yo tuve los inicios, mejor que mejor. La verdad que pena que no podamos tener nuestras peñas, ¿verdad? Las que hemos tenido toda la vida, ¿no? Porque en esa peña de La Noria imagino que habréis echado unos momentos excelentes, ¿no?
allí aquello era para nosotros. Noelia creo que es la más chica de las que está aquí, pero sí, seguro que también sí, habrás también vivido, porque tu padre carnavalero, sí, sí, y habrás vivido grandes pero momentos sobre todo en las peñas. Comentábamos, grandes momentos de la Peña de la Noria y sobre todo grandes momentos de la Vuelta de la Noria. De la Vuelta de la Noria. Que la Peña de la Noria sí que es cierto que llevaba, salía a la calle y sacaba. La Vuelta de la Noria era el evento por antonomasia, exacto, de aquí de Huelva. Vamos. Es que por cierto, exacto, este año vuelve, ¿no? Sí, sí. Sí, si el tiempo no lo impide. Sí. Y lo podemos echar para adelante. Sé que ustedes dos, sí, seguro que vaya a ayudar mucho a Juan para que esto se pueda echar para adelante. Sería un pelotazo. Va a haber un cambio de sitio, creo. Está previsto. No os voy a decir dónde. Ya os enteraréis. Como todo yo cristiano. Ya no lo sé, pero no voy a decir. Sí, nada, sí. Pero creo que es un cambio de sitio para mejor, ¿eh? Para mejor. Yo creo que sí. Los cambios siempre, sí, para mejor. Sí, 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 sí. Yo estoy convencido de, seguro, que va a ser para mejor, que vuelva. Y sobre todo a nosotros. A mí me encantaban los preparativos. Nos pegábamos allí, te lo puedo decir. Por las tres noches antes, fin de semana, eso era apoteósico. Y se preparaba ayer el potaje. Eso era apoteósico. El potaje, que lo preparaba. Ya en el potaje. Yo no sé cómo salía el potaje, porque nosotros lo que hacíamos era ayudar. Y el potaje, obviamente, lo hacía la gente que sabía, Joaquín, el Moro, la gente que sabía. Y lo que yo no sabía en esos potajes de garbanzos, allí escuchando los grupos de carnaval, vamos. Mira, la verdad que llegábamos, además, un poco debilitados, porque la Huerta de Noria siempre coincidía con un fin de semana que ya habíamos pasado a lo mejor alguna noche de carnaval. Y el potaje sentado de maravilla, que te hacía el cuerpo, después te ponías a cantar allí y siempre había un muy buen ambiente en la, sí, Vuelta, sí, a Noria. Sí. Siempre yo cantaba todos los ambiente. Años, todas las Vueltas a Noria cantaba yo malo, porque la noche antes ni dormíamos, nos poníamos púos y al final en la Vuelta a Noria malo, pero bueno, ahí estábamos dando claro, el lo callo. Más importante era ese momento de convivencia que se vivía, no lo que hablábamos, lo que se vivía en las peñas y lo que se vivía también en la calle, compartiéndolo con muchos onubenses que tenían la oportunidad de acercarse. Totalmente. ¿No? Totalmente. De hecho, muchos onubenses que no participaban realmente de los actos carnavaleros, como la cabalgata o el concurso de agrupaciones, pero sí que es verdad que esperaban ese momento, claro, de la Vuelta a la Noria para volcarse, claro, y salir a la calle. Era, ¿no?, un momento donde podías escuchar a todos los grupos de Huelva y de la provincia, de que, vamos, te invitaba, sí, sí, a todo el mundo. Mucha gente incluso de, sí, fuera. Sí, 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 sí. Y era un teatro al aire libre y era gratuito y bueno, y encima con la cerveza y el potaje. La verdad, genial, es que se han echado momentos magníficos. Yo pienso, ojalá este año sí que volver. Claro, yo pienso que era uno de los actos a recuperar, porque realmente aquí en Huelva nos empeñamos, bajo mi punto de vista, mi humilde opinión, nos empeñamos en cosas que creo que no fructifican, porque no. No voy a decir otras palabras porque ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Pero eso es uno de los actos que sí. Por ejemplo, claro, aquí no han funcionado el carnaval de calle. O sea, no ha funcionado. Yo me acuerdo que al principio, sí, pues yo conocí en Huelva 40 y tantos grupos. Uh-huh. Yo empecé saliendo en el 87 con Tere de la Vega, para descanse de la máscara, y yo he conocido 40 y tantos grupos. Es que era antiguo tela, ¿eh? Yo soy más antiguo que el porque en el 87 no te voy a decir los años que tenía, pero yo tenía 5, ¿eh? Pues fíjate, yo tenía muy poquito más que tú. Yo tenía 5. Muy poquito. No, pero es verdad, es cierto que antiguamente cuando había 40 grupos, por el carnaval era distinto, claro, la gente se echaba a la calle. Pero eso, ¿no?, se perdió, y es que ahora lo que yo veo, Manu, es que intentan de que los grupos lo hagamos todo, y eso es imposible, porque tú no, los grupos no podemos hacer teatro, la calle, la cabalgata, es que no se puede, y es que queremos hacer todo con la poca gente que digamos que hacemos, asistimos a los actos, y que no se puede, el carnaval de calle es para la gente de la calle, y si por desgracia no hay más gente, no, yo creo que no debemos secarnos en pum 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 pum, porque estamos viendo que no tiene éxito. Más bien el año pasado lo de los autobuses, que la idea es muy buena. Sí, pero estamos viendo que la respuesta ciudadana, claro, ¿no?, es cierto. Yo rompo una lanza por todos los que lo organizan, porque ponen toda la voluntad, totalmente, del mundo. Intentan que esto salga genial. Pero yo compartí el año pasado agrupación con José, no tuve la suerte de salir con Blanco. Y llegamos a sitios en el que nos encontramos muy poca gente. Claro. Tanto para los grupos es muy triste, claro, como para el que va, porque dices que yo no vuelvo el año que viene a ver esto. Claro. O sea, entonces creo que deberíamos, como tú bien dices, centrarnos en algo en concreto, apostar por eso, algo que ha funcionado toda la vida, claro, no secarnos en una gran cabalgata ni en una, hacer un pasacalle de categoría y echarnos a la calle nosotros y empujar a que la gente también se anime a echarse totalmente, a la calle. Totalmente, totalmente. Vamos, con esto te quiero decir que vamos, yo no digo que la gente que lo ha organizado demasiado hacen, que están ahí empujando y poniendo ideas que además son muy buenas. Lo que pasa es que aquí no fructifica, porque es que aquí, por lo visto, la gente
no somos todos carnavaleros de calle y ya está, por más vueltas que le damos, difícil, no los hay. No vamos a inventar nada, aquí nos gusta la Semana Santa. ¿A ti te gusta el rocío también? ¿A José le gusta el rocío también? ¿Le gusta la Semana Santa? Sí, a Noelia. La gente que estamos en el carnaval nos gusta todo. Los 1.500 que somos nos gusta todo. El problema es que al rocío va la mayor parte de la ciudadanía de Huelva y a la Semana Santa también, pero el carnaval no, por desgracia, no es así. Y ya te digo que lo estamos viendo año tras año, que en la calle, que por más cosas que hacemos, es muy complicado. Entonces yo pienso que deberíamos de unir fuerza en lo que, a lo que realmente le sacamos provecho. Y este es uno de los actos que siempre ha funcionado y se le saca, que es la Vuelta de la Noria. Bueno, pues un gran orgullo para los carnavaleros es que vuelva la Noria con esta comparsa, que por cierto tuve la suerte de escuchar a Noelia y suena de categoría. La Chirigota del Blanco no he ido a verla porque no quiero todavía bichear, que después dice, no, es que está cogido una cosa, ya había... No, hay confianza absoluta. Pero sí es cierto que, mira, hemos tenido la oportunidad de hablar con Horacio Blanco, que te voy a decir yo que es tu hermano y tu amigo, autor de Letras de la Comparsa, que por primera vez creo que se estrena en la modalidad de comparsa. Creo que, yo estaba deseando de que escribiera una comparsa. Creo que le va a venir genial y por supuesto que voy a decir a tu hermano, con el que hemos sido compañeros, sí, autor también de la letra y también de la música este año, y hemos tenido oportunidad de hablar con él, de acercarnos hasta el ensayo de la comparsa de Avilés. Y esto es lo que nos contaba Horacio de lo que este año él tiene en la cabeza. No sé por qué, ni cuándo, ni cómo, pero ha surgido así y así. A ver qué pasa, tío. Ahí estamos. Bueno, pues es difícil, pero a la vez fácil, porque a mí me gusta mucho hacer esto. Yo siempre he dicho que mi sueño de mi vida es hacer un popurrí de una comparsa. Y mira, por este año, pues, gracias a Avilés, pues, algo de eso vamos a hacer. A ver qué sabe todo esto. Mira, son gente que lleva mucho tiempo en el carnaval. Entonces, por lógica, son gente que algo bueno van a sacar, eso lo tenemos claro. Después está Avilés, que es un máquina, montando las agrupaciones. Musicalmente, todo lo que está haciendo hasta ahora es que me encanta, se está luciendo, bajo mi punto de vista. Y yo veo a esa gente de puta madre. Sí, realmente en el carnaval me inicié con él, ¿no? En la Peña de la Noria. Hicimos grupo, bueno, yo empecé escribiendo con él con los tangaos, después con la madrugada, hicimos Que le den, que le den, y allí ya dejamos de sacar las chirigotas de la Noria. Y la verdad que yo siempre he dicho de que ha sido el que me metió a mí a escribir esto. Yo siempre he hecho cositas, pero alguna cosita en los porquis, alguna ayudita, sin tener ni idea de esto. Y gracias a él, pues, hice más repertorio y me dio más cuartelillo. Sí, se han recuperado. Lógicamente es muy difícil, después de 10 años prácticamente, recuperar a tanta cantidad de componentes. Pero hemos intentado, dentro de lo posible y de las posibilidades que tenemos, que vuelvan algunos. Y algunos han vuelto. Volvemos por la Peña de la Noria, es algo que nos hace mucha ilusión, tanto la chirigota como la comparsa, y la verdad que estamos muy contentos por ello. Que va, hombre, por supuesto, pero no por Cádiz, sino porque no estoy en Huelva, eso siempre. Cuando se está fuera de Huelva se echa mucho de menos esta tierra, y es cuando realmente uno siente, yo por lo menos tengo más sentimiento hacia Huelva antes, ahora que las que tenía antes. Pues nada, yo mientras que la agrupación, el grupo, sus componentes estén contentos, yo estoy completamente seguro que después en el Gran Teatro, el pueblo de Huelva, eso lo va a notar. Y entonces eso es lo que deseo, que el grupo esté siempre contento con lo que se escribe, con lo que se compone, con lo que se monta y con todo. Bueno, y en este caso Horacio comentaba que su deseo es que los componentes de las agrupaciones, tanto de la comparsa, en este caso Avilés, como de la Chirigota Blanco, que estén contentos con el trabajo que él os ha presentado y que se lleve para adelante de la mejor forma posible. ¿Estáis contentos? ¿Sentís que la gente, las agrupaciones, los componentes están contentos con ese proyecto, con la comparsa? La verdad que yo te digo, yo lo conozco en las dos facetas, porque nosotros hicimos varias agrupaciones juntos, varios años seguidos, entre la madrugada, los tangaos, los que le den a le den, lo hicimos juntos. Bueno, él ponía la letra, yo ponía la música y la dirección, pero bueno, es de los dos. Y yo tenía muchas ganas de verlo en comparsa. Yo siempre lo he dicho, que se estaba perdiendo un gran autor de comparsa. Con todo mi respeto, en chirigota ya lo conocemos todo el mundo, sabemos que da de sí, pero es que en comparsa más de uno se va a sorprender. Yo lo digo porque muchas veces salen la gente de por ahí de que no sabemos por dónde y digo, ostras, pero este chaval escribía de esa forma. No es lo mismo escribir una chirigota que una comparsa, ojo, sin desmerecer ni a una ni a otra, claro, pero no es lo mismo. Y hay gente que le va mejor una cosa u otra. A él ya la chirigota se le da bien. Ya te digo que lo hemos visto y tú en persona lo has comprobado. En los últimos años yo creo que las pruebas es lo más claro, ¿no? Hemos tenido un cuarto premio, un tercer premio,
y porque atrás había descansado anteriormente muchos años, ¿no? Pero sí. Bueno, con La Madrugada creo que fue el último, ¿no? Que no, fue, con Que le den a Edén, pero bueno, con La Madrugada ya habías conseguido un cuarto, sí, también, un cuarto, con Que le den a Edén casi el pase a la final, sí, o sea, que los últimos años de Oración Chirigota no los va a descubrir nadie, ¿no? Pero en comparsa sí. Bueno, eso es un descubrimiento, eso, la verdad que es una de las grandes novedades. Yo tuve la oportunidad de escuchar muy poquito y no voy a desvelar nada, lógicamente, pero sí que me llevé muy buena impresión, José. Nosotros tenemos la comparsa nuestra en su casi su totalidad es muy veterana, tenemos gente muy veterana de muchos años. Te hablo de Narcis Sevilla, de Río Octavilla, de la comparsa Enrique Villegas, de toda la vida, Pope, con nosotros Tamao, o sea que hay gente muy veterana. Está Antonio Presa tocando este año La Púa, que va a ser otra de las sorpresas. Y te digo que gente de tantos años, cuando ven el repertorio, porque claro, eso, ellos en principio se fían de mí, de lo que yo digo. Y yo, vamos, que este hombre escribe bien de verdad. Nosotros teníamos otro posible autor, no voy a decir ya aquí quién era, porque ya no viene al caso, pero es un autor también de renombre en la provincia. Y lo desestimamos porque yo pensaba que Horacio era su momento y que iba a dar lo que yo estoy viendo que está dando. Y los componentes estos que te digo de tanta veteranía, algunos están, bueno, Narcis está alucinando con Horacio. Yo con esto no quiero crear muchas expectativas. Se sabe que no se puede ser totalmente objetivo cuando tú perteneces al grupo. Pero yo te puedo decir que ojito. Sí, yo pongo la mano en el fuego también. Incluso ya hubo algún amago también de Horacio hace ya 2 o 3 años, que la idea era hacer una comparsa. Sí. Surgió La Chirigota. Y se consiguió el tercer premio, ¿no, José? Sí, sí, en ese proyecto que tenías en común con tu hermano, exactamente, ¿no? Exactamente, en un principio, en el año 2010, el año de Un Pa' Mí. En un principio el proyecto era hacer una comparsa. Lo que pasa es que, bueno, estábamos muy limitados de instrumentos y de voces y demás. Y bueno, y yo vamos a hacer una chirigota, ¿no? Y bueno, y la verdad es que muy mal no salió. Mira, tercer premio que compartimos y muy contentos. Y la verdad es que estuvo muy bien, a la gente le gustó mucho, los chiquillos, chicos disfrutaron porque el Bobby daba mucha vida. Bueno, exactamente, ¿no? Y los que no éramos tan chicos, vamos, los que tenemos ya un poquito de edad. La verdad, ¿no? Que el Bobby fue una expectación. Sí. Voy a contar un poco una historia, creo que no lo he contado nunca fuera de aquí, y tú seguro que tú sí que la sabes porque hemos compartido cuarto de ensayo. Los Bobby fue un espectáculo porque para encontrar el perro no había manera de encontrar el perro por ningún lado. Entonces nos plantamos un día en el IKEA. Y vimos ahí un perro que podía asemejarse al Bobby, que podía dar peo, y ser nuestro perro que nos acompañara ese año en La Chirigota. Y cuando yo voy por mi IKEA con mi 14 perro, ¿sabes? La gente me miraba con una cara como diciendo, este tío un 14 perro, ¿qué hace? ¿A quién va a regalar? Mi mujer al lado, la de la caja, dice, ¿dónde va con los 14 perros, chiquillo? Y yo, no, que se le ha antojado a la mujer. Y entonces, esa fue la anécdota del Bobby, y es verdad que no se me olvidará en la vida, y echamos un buen año, la verdad, con los Bobby, porque encima se le cogía hasta cariñito, ¿verdad? La verdad es que sí, que... Yo todavía lo tengo por casa, muchas veces lo... Está allí arrinconado, pero cuando abro el armario que tengo que coger cualquier cosa, lo veo, y la caricia se la lleva siempre. Digo, ¡ay, chulo! Ay. Después al momento se me olvida, pero... ¿Y la Murga qué tal este año, José? Bueno, pues la Murga ¿cómo te encuentras con tu gente? Bueno, compartes mucha gente, tienes allí a gente de toda la vida, Kini, Willy, gente que te han acompañado siempre, ¿no? Sí, sí, gente que hemos compartido muchísimos años, desde los inicios con Avileno como director y demás, ¿no? Y bueno, este año hemos afrontado otra nueva aventura, como bien sabéis, y bien, muy contentos. Y con la pregunta que ha hecho Noelia, pues sí, ya mi hermano, el grupo está súper contento con lo que mi hermano trae, y que normalmente no falla mucho, ¿no? Por lo menos por lo que el grupo también quiere expresar, ¿no? Porque está claro que el autor es el que escribe y él es un sentimiento personal, pero muchas veces hace que sea partícipe un sentimiento muy... en conjunto, ¿no?, del grupo, ¿no? Y que si el grupo realmente no se lo cree... Exactamente, ese tipo no, exactamente, no, no eres capaz de expresarlo, no tienes ese sentimiento, esa chispa, ¿no? Y muy bien, estamos muy contentos, vamos. Y yo creo que Horacio tiene una virtud, y seguro que ustedes me daréis la razón, que lo conocéis más que yo he compartido los últimos años con él, pero que tiene un factor sorpresa, que él ve las cosas antes que la ve los demás. Porque nosotros muchas veces nos ha pasado que tú que eres su hermano y lo conoces más que nadie, que no terminábamos de verlo, que llegábamos al teatro y aquello gustaba. ¿Sabe? Pero es verdad que es cierto que muchas veces tenemos que confiar en lo que el autor trae, que queremos muchas veces saber todo de todo y no puede ser. Si tu función es la dirección del grupo, mejor que nadie se meta a la dirección. Y tú en eso también lo sabes, José, que el autor es el que lo tiene que ver y tiene que tenerlo claro. Y ese factor sorpresa, cuando se abren las cortinas y el autor ya sabe lo que hay, eso es fundamental. Esa es quizá una de las mayores virtudes, que por eso he dicho antes, ojito, porque hombre, el grupo, la comparsa mía, como tantas que vendrán, a ver si me entiendes, aquí no voy a descubrir yo la pólvora ahora.
Me refiero en cuanto la letra, porque es cierto que él ha escrito muy bien la chirigota, pero como te decía antes, la comparsa es otro paso. Ni mejor ni peor, es diferente. Y creo que había que darlo, tenía que darlo. Y por eso quiero que, dejar lo que decía antes, ojito, que recargarlo, que yo creo que va a sorprender. Va a sorprender porque él, es lo que tú dices, una de las mayores virtudes que tiene es esa. Él lo ve antes que nadie. Sí, y no en el a mí me lo ha demostrado ya. En el teatro, a mí sí, ya sí, me lo ha demostrado antes. Mira. A mí me lo ha demostrado antes, otros años, porque él es, ya de él sabemos que es de temas muy, ¿cómo te digo?, muy puntero, que levanta a la gente en los días semifinales y siempre se saca. Siempre se saca algo. Ahí está. Sí, sí, sí. Y cuando tú a lo mejor no lo ves del todo, él ya lo ha visto. Por lo menos con nosotros este año no le está pasando, porque no se tiene que sacar de la manga nada, porque lo que está trayendo de momento es del gusto de todos. Por lo menos eso pensamos, ¿no? Es del gusto de todos. Y cuando el grupo está contento, pues yo creo que eso es bueno para nosotros mismos, cantar con confianza y confianza que se le da al autor. Entonces, por esa parte estamos muy tranquilos. Hombre, después puede pasar de todo, como yo digo. Yo salgo, de momento pasármelo bien, pero ganar quiere ganar a todo el mundo. Aquí no nos vamos a engañar. Está claro. Pero que si no, no pasa nada tampoco. Y lo mismo puede sacar un grupo bueno quedando el primero que quedando el 15. Uh-huh. Lo primero que tiene que ir contento somos nosotros. Y saca por lo menos algo de calidad, afinado, bien, que se entienda. En fin. Pues yo creo que vaya a quedar contento, porque Noelia no es Isabel Gemio. No, ni pero muchísimo menos. Tiene algo preparado por ahí, ¿verdad? Ni yo soy Isabel Gemio, ni esto sorpresa, sorpresa. Pero sí que es cierto que tenemos preparado un vídeo de una persona muy especial que os tiene un cariño, bueno, sobrehumano, vamos. Os aprecio muchísimo y ha querido dejaros unas palabritas. ¿Vale? ¿Vamos a verlo? ¿Os parece? Vale, ¿sí? Vale. Venga, vamos a verlo. Porque hemos empezado, casi puedo decir que hemos empezado junto en la Noria. Ellos entraron ya siendo unos niños, yo ya un poquito mayor, pero prácticamente estamos casi de la misma fecha en la Noria. Lo que pasa es que cuando ellos llegaron, yo llevaba algunos añitos más, muy poco, pero en años carnavaleros son tan veteranos como yo, aunque en la vida sean más jóvenes que yo. Ellos para mí son mis niños, tanto en murga como en comparsa. José Manuel tiene el gusto de meterme dentro de su familia, y yo estoy muy honrado en que me llame Tito. Yo soy el Tito Juan de Avilés y el Tito Juan de los hermanos Blancos, tanto de José Antonio como de Horacio. Y los quiero muchísimo, ya no carnavaleramente hablando, sino como amigo y como parte de mi familia. La evolución de José Antonio y de Avilés ha sido prodigiosa. Para mí han sido dos niños que empezaron de la nada, de una afición impresionante por las cosas de Huelva, tanto por el carnaval como por las cosas de Huelva. Horacio y José Antonio, los hermanos, yo es que no me gusta distanciarme a uno de otro, porque están tan unidos, son los Blancos, a mí son, no sé. Son dos niños más, dos niños que cuando yo los veo en la calle o me ven ellos en la calle, dejan lo que están haciendo y me vienen a comerme, porque yo creo que me malcrían ellos a mí. Me han pasado de malcriarlos yo a ellos a malcriarme ellos a mí. Partiendo de la base que el padre de José Manuel Avilés, el difunto Pepito Avilés, nos criamos juntos en las colonias cuando teníamos 5, 6, 7, 8 años. Hasta que he conocido al niño y el niño hemos seguido siendo la familia, pues estamos ahí. José es un pedazo de músico, es un pedazo de compositor y es un director impresionante. Es de los fatigas del carnaval. Fue un orgullo impresionante el que ellos nos dijeran que iban a salir por su peña. No me dijeron por la Noria, me dijeron por su peña. Juan, que vamos a salir por la peña este año. Para mí es un honor impresionante que Avilés y Blanco y Avilés salgan por su peña, que ha sido y seguirá siendo siempre la Noria. Bueno, a José Manuel decirle que es un director impresionante. José Manuel es de los mejores directores que yo he visto, si no de los mejores, por lo menos los más fatigues. Le gusta componer la agrupación y plantarla al más mínimo detalle. A José Antonio le digo que lo quiero muchísimo, a Horacio lo adoro,
y los niños de mi peña, que están tanto en una agrupación como en la otra, pues son mi debilidad, y eso, que sean este año ejemplo de carnavaleros, ejemplo de personas y ejemplo de amigos dentro del carnaval de Córdoba. Bueno, pues después de escuchar esas palabras, casi que nosotros sí que nos hemos quedado sin palabras. Y aquí se nos han emocionado, ¿eh? Que se nota. Se escucha igual una persona percibe. Como Juan, ¿verdad? Y no sé qué pensáis. Yo creo que ustedes sois los protagonistas ahora, ¿no? Es que Juan es todo lo que ha dicho de nosotros es igual para ellos. Es un pedazo de tío, una soberbio, es una máquina, es un crack, es como tu padre, tío. Lo quiero mucho, es que un poquillo emocionado también. La verdad que es yo es que de verdad, cuando veo que hay tantas insignias de oro, y lo siento ahora mismo, pero tengo que romper esa lanza. La boca. Y es que a mí me da igual, porque es que, y voy a ser claro y sincero, y creo que nunca he hablado de este tema, nunca con nadie, pero he leído que la tontería en los foros, no, es que como en el foro o en el blog de tal lo han dicho, que Juan Franco va a ser el insignia de oro, no lo vamos a hacer insignia de oro, pero ¿por qué, coño? Si es que está con la peña de la Noria, que ha sido el estandarte, que ha sacado gente como ustedes, que ha sido el padre de muchos de ustedes, que ha sido capaz de guiaros. Sí. Es un tío que ha venido a los ensayos, que nos ha visto, que nos ha acompañado. Mira, Manu, esto es que no lo sabe mucha gente, porque realmente Juan, cuando se ha visto así este último año, que fue un marrón lo que él tuvo. Este año pasado, no, el anterior, que era con Fernando, que era una comisión, digámoslo, porque no había FOPA. Eso fue un marrón muy grande que sé que él lo metió. Que él se metió, porque él es incapaz de dejar esto, porque a él le encanta, pero es verdad que lleva un montón de años en la FOPA, en la sombra, currando como el que más. Y te voy a decir una cosa: si hay alguien que se merece todos los honores, es Juan Franco. Yo no quiero que nadie se moleste ni lo digo. Y además que estoy convencido que también hay mucha gente que lo merece, que no creo que sea el único que lo merece. Pero merezca. Más que Juan, nadie. Pero después de escuchar las palabras de Juan hacia ustedes dos carnavaleros que estéis quitando la atalaya, que lleváis 20 años, no sé cuántos años lleváis, dedicado a esto, porque nos conocemos desde que éramos chicos. A esta niña la hemos visto choquera desde que éramos unos enanos. Y que Juan siempre ha estado ahí, y que sigue estando ahí, y que sigue trabajando por el carnaval a su manera y a su forma. Pero Manu, que te digo que lleva la FOPA un montón de años en la federación a la sombra, y que él ha sido cabeza visible por las circunstancias, él nunca se ha querido dejar ver. Te lo digo yo que lo conozco bien, a lo mejor se lo conoce, pero es que yo encima lo conozco, lo que ha dicho, él era íntimo amigo de mi padre de toda la vida, por eso yo tengo con él el Tito Juan. Y claro, para mí, igual, antes de saber que iba a poner esto, he dicho un saludo partido Juan para la tita Lola, ¿no? Que, yo la había nombrado antes, sin saber incluso que íbamos a ver estas imágenes. Por eso, ¿no? Te digo, ¿no? Hombre, espero que os haya gustado, lo hemos intentado hacer con todo el cariño, dedicado. Yo a Juan lo quiero un montón, pues ya te digo, me conoce desde que era pequeño, y encima es que él yo tengo muchos defectos, por suerte y por desgracia, pero él siempre intenta ver mis defectos como virtudes, y es cierto que conmigo es un poquillo exagerado, él me tiene a mí por una cosa que creo que no soy, o sea, que me tiene a mí por las nubes, y yo creo que tampoco es para tanto, vamos, la verdad. Yo se lo agradezco, bueno, ya eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los demás, pero yo de todas formas se lo agradezco, y eso, recalcar porque me gusta que se haga justicia con las personas justas, y Juan es uno de ellos. He dicho públicamente esto, la verdad que es la primera vez que lanzo esa lanza, o que digo esto a favor de Juan, pero creo que Juan es uno de los que ya es hora que se lo merece. Lo digo, que muchísima gente en el carnaval se lo merece, creo que no será el único tampoco que lo merezca, pero ya está bien, ¿no? Se ha trabajado durante muchos años. Te voy a comentar un detalle, que esto pasó el año de la comisión, que parecía que el carnaval se iba, porque te digo, si Juan no está ahí, nos quedamos sin carnaval, ¿eh? Posiblemente. Eso es seguro. Pero además esto viene de antes. Pero bueno, cuando yo vi... Voy al año que fuiste tercer premio, que yo fui jurado. Yo fui jurado porque vi a Juan tan apurado, que yo no salía, yo como sabes estaba con los estudios y no salía. Lo vi tan apurado, tan sumamente apurado, que se lo dije: Juan, ¿tú quieres que yo...? Porque veía que no había por qué. Hacía falta. Hacía falta. Juan, ¿tú quieres...? Y yo te lo digo sinceramente, lo dije muchas veces, es la labor más ingrata que he hecho en mi vida, pero por Juan lo volvería a hacer, por el único, que lo volvería otra vez a hacer. Que yo lo hice esto por él, vamos, que no... A mí me da igual, todo lo demás me da igual. Bueno, pues tenemos esa sesión, hablabas del tercer premio de Un Mojón para Mí, tenemos una sesión que abrimos toda la semana que se llama En el Recuerdo, y vamos a recordar la chirigota del Mojón para Mí, que tenemos buenos recuerdos comunes en este caso. Vamos a poner un paso doblito de la final,
que a mí fue uno de los que más me gustó también, que hacía un poco justicia con lo que pasó este año con la chirigota. Si te parece, vamos a verlo, a ver qué te parece este paso doble, José. Sin lugar a dudas. Y si cabe, pues igual que tenemos en el recuerdo para ti, también hemos preparado un pequeño vídeo de En el recuerdo para ti, Avilés. Y en este caso hemos retomado un vídeo de una grabación que hicimos en el Gran Teatro de Huelva, cuando presentasteis con el grupo Felamengú. ¿Lo he dicho bien? Sí. Vale. Presentasteis un paso doble de Antonio Cabeza. Ah, sí, una versión, ¿no? De una versión de un paso doble de Antonio Cabeza que se llamaba El corazón de mi tierra. ¿Te parece si...? Al carnaval de mi tierra, ¿no? Al carnaval de mi tierra. Vale. ¿Te parece si vemos esa versión que hiciste y tan peculiar de ese paso doble? Bien. ¿Sí? Bien. Venga, vamos a verlo. El carnaval de mi tierra siga cumpliendo febrero, que junto a un brillo a la reina del mar.
Bueno, José, pues ahí quedaba ese vídeo. La verdad que fue muy especial, fue la presentación de La Callejera, si no recuerdo mal. Sí. Fue en el Gran Teatro, La Callejera que preparó Antonio Cabeza ese año, iban de los vascos a los hecho pecho, y se presentaron una serie de pasodobles que empezaron a romper, creo, una dinámica del pasodoble en Huelva, ¿no? Lo de versionar pasodoble. Después ya se ha hecho con otro CD, como el que hicimos de Hermanamiento de Cádiz. Y creo que es bonito eso también un poco, de que la gente sepa que un paso doble se puede versionar y se puede hacer arte por flamenco. Hombre, sobre todo cuando se trata de un tema de Antonio Cabeza, que normalmente son musicalmente muy ricos y con la calidad que atesoran, ¿no? Antonio Cabeza componiendo, vamos, no lo vamos a descubrir ahora a nadie, sobre todo sus pasodobles en concreto, todo su repertorio, pero en concreto los pasodobles de Antonio es que te entra. Es de una calidad tremenda y musical, ya te digo, tiene toda la melodía y todo lo bonito que se puede componer lo hace Antonio, la verdad. Ese pasoble, la verdad, que era una dulzura y vas acompañado encima con Pedro Vinagre, con Joaquín. Gente, pues fíjate. Hombre, yo es que estoy acostumbrado a tocar con son los músicos nuestros. Es una compañía. Del grupo, claro. Y ya hemos tocado muchísimos sitios juntos con esto del grupo, ¿no? Que yo pensaba que me iba a poner algo de la comparsa mía o de la chirigota. He puesto del grupo, no, pero está muy bien. Sí, hemos querido un poco también salir un poco, porque este programa ya desde el principio dijimos que no queremos solo que sea para los carnavaleros, porque muchas veces nosotros mismos somos los que nos cerramos. Sí, es verdad. Y queremos cerrarnos puertas, porque a lo mejor la gente escucha un paso y no entiende bien, o no tiene por qué entender bien qué significa ese paso doble, cómo está cantado. Pero a lo mejor si se lo canta el grupo flamengo y se lo hace un poquito flamenco, yo creo que tenemos también un poco que abrirnos nosotros, ¿no? No sé ustedes qué pensáis, Sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí. Además que ese paso doble en concreto gustó mucho. Yo creo que es de lo mejorcito que tiene Antonio. Gustó mucho, de hecho, lo metieron en el disco este de Huelva Cádiz, Autores Cantan, lo metieron como bonus track. Además, me llamó Fali para contarme, y Fede, el porqué. Mira aquello que vamos a meterlo al final, porque es que me han dicho que esto tiene un montón de calidad para lo que se está, está muy bien hecho, para lo que para lo que se está haciendo, que esto más que nada es hacerlo, no es que se cante mejor ni peor, todo, es que es por cómo se canta y quién lo canta, porque había realmente autores muy buenos, pero que cantan, vamos a dejarlo en regular. Sí, claro, es verdad, es que en este caso también el objetivo es que los autores cantaran. Claro, claro. El autor tampoco tiene por qué cantar bien. No, claro, claro, es a lo que voy. Y Fali me decía, dice, no, que yo, es que cuando lo escuchamos, es que hay una diferencia muy grande. Claro. Se nota que esto está, es más, y es en directo, eso también es en directo, se grabó en directo, pero que está más mejor todo, y si mejor cantáis, mejor por los músicos que lleváis y demás, que todo lo demás. Entonces, para que no destacara ni se viera en medio y una cosa, lo pusimos al final como bonus track. Digo, bueno, está pues, como queráis, a mí lo mismo me da. Pero lo pusieron al final como broche de oro, diría yo, para ese bueno, CD. Bueno. Sí. Pues sí, la verdad es que estamos casi que pasando el programa y no me habláis ninguno de los dos de la agrupación que lleváis este año. Cierto. Esa murga como... Bien. ¿Se puede decir el nombre? Sí. Yo todo. Aquí no sé si se guarda nadie. Los Bim Bam Boom, Los Bim Bam Boom, Manu, sí. Los Bim Bam Boom. ¿A qué? ¿Nos vais a sorprender con qué? Con una cosa... Una cosa... Lo puedo decir, ¿no? No, yo lo que tú quieras, ¿eh? Vale, pues no lo voy a decir. Eso es libre. Vamos con un grupo de, digamos, de artificieros, de desactivadores de bombas. Mira, pues la verdad es que el nombre despista un poquillo, ¿eh? Sí, yo me estaba imaginando ya a la madre de Aida con su pedazo de eso de Charleston, pegándose su baile. Su boa, ¿no? Y la verdad que el blanco vestido como la madre de Aida con su mami, tiene que ser un pelotazo blanco. Es que sí, que bueno. Pero bueno, también de desactivador también me imagino que seremos capaces de hacer algo digno, como la dinámica que llevamos de estos años atrás. Vamos, a ver si somos capaces. Va a salir un chiricotazo. Ojalá, Manu. Has tenido la mala suerte de separarte de mí este año. Ese es el hándicap que... Qué pena me va a dar, tío. Qué pena te va a dar, tío. Ha ganado Huelva. La ciudad de Huelva ha ganado grupos y la amistad la seguimos manteniendo igual. Que eso es lo bueno. Claro. Que seguro que hay muchas más lenguas que dirán, estos dos seguro que no se hablan, que están sentados ahí falsamente, hipócritamente, porque esto es el canal, tú pero sabes que muchas veces... aquí tanto hábiles como yo de que no, es falso nada. Seguro que no, imposible. Que broma, y sabemos que no hay ningún problema. De tu comparsa también sabemos algo, el cuento de la buena pipa, si no me equivoco. El cuento de la buena pipa. Hemos estado allí viéndote. ¿Qué te parece si vemos el ensayo? Porque también hemos tenido ocasión de hablar con alguno de los figuras que te acompañan este año. Vamos a ver un pequeño vídeo y ahora hablamos de la comparsa, ¿vale? Estupendo. Thank you.
bien, con muchas ganas. Estamos todo el mundo muy motivados, con ganas de que llegue ya la época fuerte. Para demostrar el trabajo que los trabajos que tenemos aquí en la espalda, pegado. Pues mira, la verdad que muy ilusionado, ¿no? Ha empezado el año con alguna dificultad dentro del grupo porque estamos hoy a viernes, pues hasta el miércoles este pasado no estaba todo el grupo, ¿no? Que en el ensayo hasta aplaudimos y todo, porque nos parecía esa mentira, ¿no? La verdad que se presenta con ilusión como todos los años, ¿no? Cada vez es más difícil porque la gente tiene sus compromisos, sus familias, sus historias. Cada vez es más difícil que si encontrar un guitarra, un caja, en fin. Pero mira, el grupito prácticamente está cerrado y con ilusión y para adelante otro año más. Bueno, pues ahí estamos ensayando y dándole al tema para ver cómo salen todas las cositas. Está muy complementado en tanto, o sea, tanto en conocimiento musical como en vocal, que es un tío que sabe, o sea, que no deja de aprender con él. Artilde, el máximo, tío. Yo he pasado por, la verdad, por buenos directores y yo creo que es más artible que ninguno, pero mira, el trabajo que luego se refleja ahí arriba, ¿no? Cuando el trabajo se ha terminado y eso, luego no le puedo reprochar nada, porque será por ser un tío incansable en el trabajo y la verdad que eso se va a reflejar ahí arriba cuando subamos, ¿no? Estamos muy afinaditos, hay mucha diplomacia, digamos, ¿no? Todo el mundo ensayado, todo el mundo estudiando, trabajando, muy bien. Pedazo de grupito que te has conseguido para este año. Sí, está, la verdad que si te digo la verdad, creo que tengo un buen grupo. Hombre, como tú hay que ensayar, porque... Hay que trabajar, ¿no? A mí no, esto de figuritas, esto a mí como que no me... Porque realmente no lo somos. A ver, que el grupo pueda decir, puede decir, te lo digo yo ya. De hecho, tengo el grueso, es el del año pasado. Uh-huh. Todo el mundo lo conoce, la gente que tengo, ¿no? Y encima lo que ha venido también viene a por lo menos... igualar lo que teníamos, yo creo que lo ha superado, pero bueno, por lo menos a cumplimentar lo que tenemos, ¿no? Lo complementa. Y qué te digo, pues a ensayar mucho y además yo es que es verdad, yo soy un poquito fatiga en cuanto a que con la música, con la afinación, soy incansable, inagotable y no me vale nada. Tiene que estar perfecto. Si no, no vale. No, yo lo tengo claro. Se pueden fallar en otras cosas, pero en afinación no. En afinación, ¿no? Se pueden fallar, hay cosas que eso se te escapa, como que uno entre un poquito antes de tiempo porque esté un poquito nervioso, como que se dé un palo a destierro, eso, o como no te, que se te olvide la letra, porque nadie tiene un USB aquí detrás que te lo mete y te lo... No. Claro. Que eso pasa en todos los directores de cualquier artista del mundo. Pero la afinación, hombre, tampoco depende al 100% de mí en este caso, sí en mucha parte porque soy el que afina el grupo en los ensayos, pero una vez después allá arriba, que si no me entero, que si los nervios, que si para allá, pero bueno, yo mis grupos normalmente van, intento de que vayan ensayaditos, ha habido años que un poquito más, un poquito menos, pero bueno, lo de Artib lo dicen ellos, no lo voy a decir yo. Muy bien. De todas formas, vamos a tener como artista invitado de la semana, que tenemos siempre un espacio del artista invitado. Esta semana contamos con un auténtico, me vais a permitir, showman, que tenemos en Huelva. Que me lo conocéis ustedes. Y además mucho, que lo conocéis muchísimo, porque además habéis trabajado mano a mano con él. Uh-huh. Hablo de Fali Ramos, no sé si os sonará. Sí. El cabeza. Un figura. Un monstruo. Un monstruo, de los que asustan. Oh. De los que asustan. Bueno, pues este viernes, concretamente, lo tuvimos en el Pito de Caña y estuvo haciendo un espectáculo y tenemos un breve vídeo de este artista. Vamos a echar un buen ratito con él. ¿Os parece? Sí. Afganistán. ¿Eh? Un colegio de Al-Qaeda para enseñar a los niños a explotar. Todos los alumnos allí y el profesor delante... con todo esto lleno de bombas.
y un mando en la mano derecha. Dice, atendé que nada más que lo voy a explicar una vez, ¿eh? 4 de la mañana. Un borracho en un portero automático. El tío se levanta a las 4 de la mañana, descuelga al portero y dice, ¿quién es? Y dice el borracho, dice, ¿cómo? Que si me puede empujar. A las 4, yo me voy a cagar en tu puto. Te quiere con totum. Y le cuelga al portero. Y cuando llega a la habitación, dice la mujer, ¿qué te ha pasado? A las 4 de la mañana pegando chillillo. Pues no, que ha llamado a un tío que si lo puede empujar a cerrar, tío. La manda al carajo, hombre. Y dice, hombre, ¿cómo ha hecho eso, muchacho? ¿Tú no comprendes que ese hombre se ha podido quedar tirado con el coche? Va para abajo y échale un cable. Me cago en los muertos. Se pone la bata, va para abajo, abre el portal y había una niebla. No se veía ni un arma. Y el tío muerto frío agarra la bata y dice, ¿dónde está el que quiere que lo empuje? Y dice el borracho, ¡era el columpio! La verdad que no podíamos tener mejor artista de la semana que Fali Ramos. Este, de verdad que nos ha dejado todo impresionado y increíble. Nos ha soltado la carcaja aquí incluso. Sí, 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 vamos. Y además algunos estabais por allí, que yo creo que tú estabas por ahí ese día. Sí, estuve por allí. Bueno, la verdad que se nos ha hecho la hora cortísima. Sí. Esto se está acabando. A mí me está dando hasta pena porque, vamos, creo que nos vamos a salir de aquí y nos vamos a tomar una cervecita ahora para seguir charlando seguro. Ha sido un placer, Avilés, de verdad, tenerte por aquí. Igualmente. La comparsa, te lo digo en serio. Tuve muy poquito tiempo de escucharte porque no pude quedarme más tiempo, pero suena de categoría, sigue trabajando así, que este grupo lo merece. Y sé que el director también va a esforzarse al máximo para que esto suene bien. José Antonio, ¿qué te voy a decir? Que aquí no hay rivales, ¿eh? Aquí no hay rivales, aquí hay amistad. Y además dentro de poco seguro que ya hemos quedado para vernos juntos, hacer un ensayito juntos. Invitaremos a Noelia, invitaremos a José, y que si queréis somos la comparsa de José. Sí, sin problema. Ya de aquí a no estamos ya casi que liados. Un placer tenerte aquí también, por supuesto. Igual a ustedes por invitarme. Eres como mi hermano carnavalero, seguro que yo seguiré siendo. Y Noelia, ¿qué te voy a decir? Segundo programa ya aquí conmigo. Y que venga muchos más, ¿eh? ¿Cómo te has sentido? Bien, a gusto. Muy bien, súper a gusto. Y además, ¿verdad? Mucho más relajada. Además, se me ha hecho cortísima la hora, la mano. Porque estos invitados son buenos. Cuando se vienen con buenos invitados, mira que llevamos 2 semanas de excepción. Pero bueno, a todos ustedes también los invito a que la próxima semana, el próximo jueves a las 10:30, estén con nosotros aquí en La Bombonera, porque seguiremos hablando de carnaval y con artistas como estos.